Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a este su canal Sammy Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a darle like a este video, a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir tus notificaciones. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él se llama Peludinchis, es uno de los 23 gatitos que tenemos en este momento en el refugio y los cuatro perritos que tenemos en el refugio donde vivo yo. Bueno. El gatito se llama Peludinchis y de cariño le decimos Dinchis porque es muy, muy peludito, es muy esponjosito. Bueno, te quiero invitar muy cordialmente a que iniciemos esta lectura del día de hoy con una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento y por las que se nos vienen en un futuro más bien cercano, digo yo, porque lo siento así en mi corazón. Y si tú también sientes en tu corazón que están por venir muchas bendiciones a tu vida, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera para mis queridos amigos y amigas que están en una relación en este preciso momento, no importa si están en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo el amor que llegó a tu vida. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que en este preciso momento se encuentran en una relación, no importa si están en contacto cero, lo importante es que tú conectes en este momento con tu persona especial. Puedes pensarlo, nombrarlo en voz baja, en voz alta, no importa. Lo importante es que conectes en este preciso momento con tu persona especial. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales para su relación. Tu persona especial contigo, al parecer en este preciso momento, eres la persona que tanto ha querido y que tanto ha deseado conocer en determinado momento. Eres la persona de sus sueños. Te ve a ti como una persona admirable, eres alguien que admira totalmente y que la verdad no esperaba que tú le prestaras atención, ya que es muy posible que tú seas una persona mayor que tu persona especial en este momento. Eres alguien que realmente admira y con quien se están cumpliendo todos sus sueños y todos sus deseos. Te quiere realmente, te ama realmente y espera tener contigo una relación a futuro. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes logren superar todas las dificultades, todos los problemas que puedan estar teniendo o hayan tenido en determinado momento y que como que vuelvan a comenzar, que vuelvan a empezar de cero para que la relación de ustedes siga por muchísimo, muchísimo tiempo más adelante. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona totalmente optimista, que ve lo positivo en todo, que tienes, o sea, muchos conocidos, muchas conocidas y que a todo el mundo le cae bien y que eres una persona muy, muy especial con los demás. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano? Al parecer van a haber personas de su entorno que se van a entrometer en esta relación. Personas que no ven con muy buenos ojos la relación de ustedes, no sé cuál sea la situación, tal vez por la diferencia de edad, pero que no ven con muy buenos ojos la situación y van a tener bastantes conflictos con estas personas de su entorno. Mira que esto a ustedes parece que los va a aburrir, parece que van a querer tomar la decisión de ustedes de terminar la relación, porque se van a sentir como decepcionados, decepcionados el uno del otro. Tal vez pues la reacción que ustedes dos van a tomar ante los problemas y ante las discusiones que tengan con esas personas de su entorno que no están de acuerdo con la relación de ustedes en este momento. Pero mira que esta carta me está diciendo que a pesar de esos problemas que ustedes tengan, no deberían de perder ustedes la esperanza de seguir adelante con su relación. Si realmente se quieren, si realmente se aman, podrían luchar por su relación y ponerle límites a esas personas que se quieren entrometer a la relación de ustedes. El consejo de tus guías espirituales es lo que te estoy diciendo, ponerse firmes
y no permitir que otras personas se inmiscuyan en la relación de ustedes, ponerles límites y decirles que lo que suceda dentro de la relación de ustedes, pues lo resuelven ustedes dentro de su relación. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen mis angelitos, mis queridos angelitos, para el día de hoy. Ustedes que tienen una relación en este preciso momento. Bueno, por ahí se me quedaron unas cartitas, entonces las vamos a meter por aquí. Bueno, te salieron estos dos angelitos, son súper especiales. Mira, este angelito te dice, estarás a salvo del crimen. Mira, la relación de ustedes al parecer va a seguir adelante y van a poder lograr ustedes como que capotear estos problemas y dificultades que les quieren traer otras personas a ustedes. Bueno, este otro angelito te dice, escribir es tu fuerza. Mira, escribir a veces es una buena manera de hacer catarsis de aquellas cosas que nosotros a veces no somos capaces de decirles a los demás y a nosotros mismos. Escribir es una buena manera. También podrías escribirle una cartita o mensajitos a tu persona especial y decirle qué es lo que realmente tú sientes por ti y el amor que sientes por esa persona tan especial. No importa si es menor que tú, pero al parecer es una persona que te quiere y que te ama realmente y que no le importa que los demás digan, piensa seguir adelante con la relación de ustedes. Bueno, ahí hasta ahí fue la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Ahora vamos con los solteritos y solteritas. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. En este momento tú estás enfrentando una situación bastante difícil. Hubo alguien que te engañó o te estafó con alguna situación. Y entonces eso a ti te ha traído muchos problemas, bastantes problemas graves, serios. Pero mira que esta carta me está diciendo que no pierdas la esperanza. Tú no pierdes la esperanza de que esos problemas y dificultades tú los puedes resolver. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Mira que tienes que tener mucho cuidado con tu carácter, con tu carácter. Es cierto que has tenido problemas, tienes dificultades, pero esa energía que tú tienes, esa rabia o esa frustración que tú tienes, trata de canalizarlo de otra manera y no estalles explosivamente o agresivamente en algún momento con alguna persona. Tal vez sea la persona adecuada o no, pero es mejor evitar situaciones que te puedan traer problemas o prejuicios después. Bueno, mira que ten mucho cuidado con alguna persona que te vas a involucrar sentimentalmente porque es una persona que no te va a traer como nada bueno. Es una persona que es muy problemática en cuestión de sus relaciones y al parecer trae alguna carga, alguna mochila de su pasado que podría estar perjudicando a la persona con la que se involucre en un futuro más bien cercano, cercano. No sé, ¿hay algún tipo de deuda que te tienen o que tú tienes? Y la verdad, no hay muy buenas noticias al respecto. Al parecer, como que no te quieren pagar o tienes dificultad para pagar esas deudas que tú tienes. El consejo de tus guías espirituales. Que cultives tu vida espiritual, tu vida personal, que mires la experiencia de otras personas, de lo que les ha sucedido, tal vez en circunstancias similares a las que tú estés pasando o vayas a pasar, para que no cometas los mismos errores de esas personas. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con los angelitos a ver qué me les dice el día de hoy. Bueno. Vamos a ver, estos dos angelitos son súper especiales. Bueno, te salieron tres angelitos en lugar de dos. Este angelito te dice, tus obras revelarán tus orígenes, los orígenes. Mira, esta cartica es clara, este angelito es claro, claro. Mira, lo que tú haces hoy es por lo que tú has aprendido en el pasado, de tus principios, de lo que te enseñaron en algún momento tus padres, tus maestros. Eso es lo que está revelando tus actuales el día de hoy. Entonces, fíjate bien si hay algo que debas corregir. Y que para que te vaya mejor en cualquier actividad que tú te quieras desempeñar. Mira, ese angelito te dice, tu obediencia es poder. Mira, a veces como que no nos gusta mucho
hacer caso a las leyes, ya sean escritas o las que son inherentes en la convivencia de las personas. Entonces, ten muy en cuenta si estás perjudicando o te estás perjudicando a ti mismo, tal vez por no respetar ciertas leyes, ya sean escritas o que sean leyes que son inherentes a la convivencia. Este otro angelito te dice, la lucha te hará próspero. Mira, este angelito te llama a trabajar en todos los sentidos de tu vida, en todos los aspectos de tu vida, tanto en tu profesión, en tu economía, en tu nivel personal y especialmente en tu nivel espiritual. Cultiva tu vida espiritual para que eso te haga una persona bastante aplomada para tomar buenas decisiones en determinados momentos y no tal vez perder la cabeza por ciertas situaciones que se te puedan presentar. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este preciso instante preguntan por su economía. Bueno, aquí sigue Peludinchis totalmente dormido, dormido. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que te espera, lo que estás viviendo en este preciso momento. Y estas cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento tú estás enfrentando ciertas dificultades económicas, ciertas pérdidas que has tenido. Bueno, la verdad es que es algo que está producido más que todo por la envidia, por los celos de otras personas que tal vez han visto que tú eres una persona trabajadora y que gracias a tu trabajo, a tu esfuerzo y también a la suerte, porque eres muy suertudo y muy suertuda, has logrado cierto nivel económico y cierto prestigio que te tienen con cierta comodidad. Entonces, mucho cuidado con esas personas tan envidiosas y que te mandan como tan mala energía o a veces te aconsejan de muy mala manera para cuestiones de negocios. Mira que tú estás cansado, estás aburrido de esta situación, de estas personas, y tú dices como que yo ya voy a parar esta situación, yo ya voy a alejarme de estas personas y es lo mejor que tú debes hacer. Bueno, mira que también me dicen las cartas que te ha llegado una noticia muy, muy buena a la familia, algo sorprendente, una sorpresa muy buena, muy seguramente relacionado con, no sé, algo, alguna cuestión familiar que estaban esperando ustedes una respuesta y la respuesta ha sido positiva. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano con respecto a tu economía? Que mira que estas personas traten de seguir engañándote o traten de seguir con sus mentiras, sus envidias y todo eso. Pero mira que esta carta me está diciendo que tú logras contrarrestar a estas personas de una manera bastante sabia y bastante efectiva. Tú vas a lograr salir adelante de esta situación y alejar a estas personas que la verdad no te benefician, más bien te traen prejuicios. Te sale esta carta del As de Oros, que es la mejor carta de la baraja, de las cartas españolas. Triunfo en todo lo que tú te propongas, triunfo en absolutamente, absolutamente todo, ¿ya? ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento? Que no dudes tanto, que no dudes tanto de tus capacidades, de tus cualidades personales, de lo que tú realmente eres. Y que avances, que no prestes atención a esas personas envidiosas, que te informen muy bien, sí, acerca de los negocios en los que tú te piensas involucrar, pero que no hagas tanto caso a estas personas. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Vamos a ver, mira, este angelito es súper especial. Este angelito te dice, tu valor servirá al inocente. Mira, va a haber una persona que va a necesitar de ti, de que lo defiendas o de que la defiendas. Porque van a haber personas que la quieran o lo quieran afectar, incluido tú también. Esas personas que te quieren engañar o que son tan envidiosas contigo, tú las vas a enfrentar, pero de una manera bastante sabia y bastante certera. Bueno, este angelito te dice, la victoria te dará paz. Este angelito te está diciendo que tendrás victoria en estas dificultades que estás teniendo y en las que vas a tener, y que vas a triunfar muchísimo y que eso va a ser un descanso total, total para ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos, el día de hoy. Les mando muchas, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.